Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Estamos transmitiendo simultáneamente en Kuwait. Ya el día de hoy nos habilitó la posibilidad de transmitir en vivo tanto en Kuwait y bueno, estamos transmitiendo en vivo también en Facebook. Y acaba de iniciar ya lo que viene siendo el 10º festival de Día de Muertos aquí en Saguayo, Michoacán. En este momento se está llevando a cabo lo que viene siendo el concurso de maquillaje. Hay, si no me equivoqué en la cuenta, hay 10 maquillistas, pero bueno, ahorita vamos a ver. Y están haciendo ya el maquillaje de Catrina correspondiente, cada una con sus diferentes técnicas. Y pues bueno, ya tú estarás viendo cuál te gusta más, cómo te gusta más, qué pasa, qué piensas. Así que, pues bueno, diferente estilo. Se va a calificar el trazo, se va a calificar el brocheo, es decir, la limpieza de los trazos, la armonía de colores. Y bueno, ahorita vamos a entrevistar por aquí al director que nos diga qué más se va a calificar. Y en este momento, pues bueno, es así como ya se están haciendo estos preparativos de las diferentes maquillistas que profesionalmente generalmente nos atienden tanto pues aquí en Saguayo. Así que así está esta tarde, esta noche, este maquillaje profesional de Catrinas y este concurso. El concurso está estimado para que sea una hora con 15 minutos. Y pues bueno, las diferentes estilistas, las diferentes chicas que se dedican a pintar y desde luego los jueces que también están pasando para que puedan ver cómo se están haciendo estos trazos, estos maquillajes, desde luego muchos conocidos de este mundo de la moda, del mundo de la belleza. Y también por acá llegaron los diferentes medios de comunicación, aquí chocando con ellos, Canal de Líderes que ya llegó. Y bueno, ya empezó este concurso, lleva apenas escasos minutitos, y aquí puedes ver a cada una también de las chicas que están pues ya maquillándose. Recuerden que tenemos varios premios en este concurso de maquillaje profesional de Catrina. En primer lugar se llevará un viaje increíble por Anita Tours a Europa, un viaje por Mundo Chic, una sesión fotográfica por Estudio Benjamín Guerrero, una cena en el restaurante La Santa, una beca para la Escuela de Idiomas EMIC, un cupón de servicio en el Salón Duo Salón, un combo de desayuno en el Tazón Verde. Así es que muy buen premio, échenle ganas. Para el segundo lugar tenemos un kit de maquillaje por Mundo Chic, una beca para la Escuela de Idiomas EMIC y otro desayuno en el Tazón Verde. Y el tercer lugar se llevará un kit de maquillaje por Mundo Chic. Mucha suerte. Bien, pues bueno, ya escuchaste los diferentes premios que va a haber para la estilista ganadora. Y bueno, ya está el Festival de las Almas, Festival de Día de Muertos en Saguayo. En Jiquilpan se llama Festival de las Almas y aquí se llama Festival de Día de Muertos. Pero bueno, a final de cuentas es lo mismo el tema del festejo de nuestros fieles difuntos. A veces es festejo, a veces es celebración, a veces es conmemoración, a veces los lloras, les ríes, les cantas, como quieras recordarlos. Así que pues yo creo que espero que me recuerden a mí haciendo videos, pero bueno, en fin, vamos a ver cómo nos van a... Bueno, ya no voy a poder ver, ¿verdad? Pero bueno, del más allá vengo, me cae. Del más allá vengo para ver si hicieron mi calaverita. bueno, espero que sea dentro de muchos años, pero ahí está el tema y se está aquí. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 chicas. 13 chicas participando, 13 estilistas. Y bueno, por aquí la gente que se acerca un poquito a ver, a curiosear. Y se han puesto también los diferentes stand de artesanías, de ventas de flores, dulces, guaraches, aquí en la plaza para este festival. Así que estamos
completamente en vivo. Saludos a todos mis amigos de Quite. Si tú todavía no me sigues en la cuenta de Quite, te invitamos a seguirnos, porque una vez que lleguemos a los 1,000 vamos a empezar a poder compartir dinero ahí a través de la cuenta de Quite. Así que hola a todos, saludos. Ojalá pues nos ayuden a compartir. Llevan 18 minutos, van 18 minutos. Eso aumenta la presión a las maquillistas, que les empiezan a decir cuánto tiempo llevan. Y créeme lo que eso, pues sí aumenta el estrés. Pero bueno, es bonito competir, así que ahí están. Gracias. Cada una. Espero que alcance a apreciar los maquillajes allá en casita, cómo están maquillándose. Ya algunas caracterizaciones ya vienen pues más elocuentes, pero lo único que se va a calificar es el maquillaje. Una hora con 15 minutos. Y bueno, aquí hay también público que está viendo, observando, viendo cómo lo está haciendo, aprendiendo con ver. Y no es Yuya, no son maquillajes de Yuya ni de la Yerimua, así que hoy están con estos maquillajes. Mira, así que tú en casita velos calificando, veles diciendo. Por aquí están algunas señoras que están viendo y que están preguntando, oye, ¿qué le estás haciendo? Recuerden que es un concurso, que tienen que darle el espacio a las chicas para que puedan estar concentradas en su expresión, en sus trazos, para que pues puedan ir ganando las mejores, porque pues de repente, pues de por sí es presión. Algo que nos quieras compartir, Jackie. Es un gusto estar participando en este concurso y suerte para todos. Suerte para todos. Aquí está la prensa, Carlos Flores. Sí, aquí andamos. Hola. Y bueno, mira qué bonitos. Ahí van los trazos. Ay, los ojos. Mira, ya abrió los ojos la modelo. Órale. Ya está pensando en la combinación también de colores, del contraste. Cuando abra los ojos se pueda ver. Y por aquí el jurado, que también ya están deliberando, ya están diciendo, ay, este me gustó, este está bien, empiezan a hacer. Y mira, diferentes técnicas, diferentes estilos, y le están echando ganas todas, chicas. Muy bien, suerte. Otra maquillista de Zaguayo. Que tenemos por aquí, algo que les quieras compartir, Carla Villamar. Gracias por invitarnos a este evento y qué bueno que están comentando más cultura aquí en Zaguayo. Suerte. Y bien, pues bueno, cada estilista, algunas traen su lona, algunos traen su lona, su banner, para ir mostrando y haciendo marketing también. Con los cálidos, muy padres en su maquillaje, algo que nos quieras compartir, Vicky. Cada quien va trabajando diferentes estilos, diferentes técnicas para hacer estos maquillajes de Catrinas y de Catrines. Así que, pues todas son ganadoras ya, porque se atrevieron a concursar. Y pues bueno, cada una trae hasta lonitas viendo y haciendo esto posible. Adelante. Bueno, los colores también. Hola, lo que están usando. Por aquí les están preguntando. Desde luego que les da pena también a las maquillistas salir en público. Y pues bueno, ahí están. Por eso tratamos de no interrumpirlas, porque sí les da pena todavía la... De por sí ya la presión social de que todo el mundo lo esté viendo aquí. Y bueno, el jurado, un jurado de excelente calidad. Saludos al jurado, buenas tardes. Excelente jurado que hoy nos toca estar revisando. Y bueno, Iván, mira, poco a poquito. Piedrita, piedrita, trazo a trazo, ahí van. Así que, pues saludos a todos amigos de White y de Facebook. Vamos a terminar la transmisión en White un ratito. Ya nos empieza a rankear mejor. Y bueno, mira, qué tal, qué chulada. Adelante. De maquillaje, de fantasía. Platícanos un poco del trabajo que está aquí. Ella es
Carving Makeup, Estética Unisex. Ok, muy bien, adelante, el tiempo se acaba, el tiempo se termina. Hay ¡uy, la presión! A ver, Claudia, platícanos un poquito de tu trabajo. Pues nada, que es un reto, más que nada porque... Nerviosas, no, algunas están ya... Está una buena armonía. En menos tiempo hacen maquillajes, las he visto hacer maravillas. Un ratito nada más acaban un maquillaje, así que... Ahí van. Cada vez avanzando más en los trazos. Muy bien, mucha suerte, felicidades. Y pues bueno, vente a Sahuayo también. Vente a Sahuayo, paisano. Alcanzas todavía a llegar. Así que. Son 13 las participantes. Vénganse. En el concurso de maquillaje profesional de Catrina. Les deseo mucha suerte a todas y a todos. Esperemos que el próximo año sean más participantes. Gracias a todos los que le están dando me gusta en Quite. Gracias. Estamos iniciando, este es nuestro primer video ya de manera oficial en Quite. Gracias. Me están poniendo muy difícil al jugar. En vivo, aclaro. En vivo. Y bueno, mira los trabajos, qué bonitos. De maquillaje, me tocó abrir con maquillaje para todas nuestras amigas que les encanta. Ya ven a la Yeri con 4 millones de seguidores, híjole, cómo no me pongo a maquillar mejor, ¿verdad? En lugar de hacer videos. Pero bueno, ahí está, 4 millones de seguidores la Yeri Mua. Y hoy aquí, mira, jugando, haciendo la competencia, así que ahí van. Cada trazo, cada técnica, cada diferencia de maquillaje. Así que si te gusta la transmisión, pues bueno, invitamos a todos nuestros amigos de Quite que nos hagan el favor de seguirnos, de creo que aquí se llama, ¿cómo se llama en Quai? Sí, también son como seguidores. Así que gracias a todos por vernos, gracias a todas. Llevamos nuestro amigo Fer aquí echándole ganas de Sublime Foto Estudio. ¿Qué tal? Mira, trajo todo el arsenal completo como siempre. Pues ya quitado de la pena, le va a sobrar tiempo a mi amigo Fer, vas a ver. Y mira qué bonito va, ahí va, la modelo también, mira, con esos ojazos, ahí está. Pues bueno, vamos a continuar por acá mostrándote, desde luego acá también nuestro amigo, desde Jiquilpan para el mundo, Sly, foto, también trabajando en el make-up, así que... ¿Qué te parece? Vamos a dar... Gracias a todos los que están sumando a la transmisión de Quite. Gracias. Palabras. Y bueno, mira. Muchas gracias, Fernando. Ahí van ya los maquillajes, se van notando. En primer lugar a todos los participantes. Sabemos del gran talento que tienen todos y cada uno de ellos. Aquí, obviamente, es un concurso. Saldrán solamente algunos ganadores, pero en realidad vamos a tener un trabajo muy difícil. Porque empezando por las bases del maquillaje que todos han iniciado, están muy fuertes. Ánimo, muchachos, y sigan impresionándonos con la técnica y con su diseño personal que cada uno está desarrollando. Bueno, ¿qué te parece? Así que, pues bueno, ya me salió que con el número de seguidores que tenemos me acabo de ganar el primer lugar de rating en Quite. Gracias amigos de Quite por estarnos viendo, por esos likes, de verdad, gracias amigos, amigas. Estamos en Sahuayo, Michoacán, si tú no conocías esta ciudad, pues bueno, el día de hoy se está llevando este concurso de maquillaje profesional para Catrinas. Ya ves que en estas fechas son muy socorridos los maquillajes de Catrinas. Unisex, también para hombres nos maquillamos este día y pues hoy se hace este concurso profesional y bueno, mira cómo va quedando, Maikini, unas palabras que nos quieras dar. Muchachos, muchas felicidades, nos la van a poner muy difícil. Yo creo que aunque van 25 minutos se nota la creatividad de todos. Muchísimas felicidades por eso. No debe ser nada fácil.
Lo están poniendo muy difícil. Y bueno, le están diciendo el tiempo, 25 bueno minutos llevan. Están convocando a la gente también que está aquí alrededor, las familias. Y bueno, ahí van, mira. Es una actividad bien bonita, entonces ojalá que no se pierda y cada año se retome. Así que muchísimas felicidades. Vamos a terminar estos 15 primeros minutos de live aquí en Quay para poder hacer un reel y después estarte mostrando todos los maquillajes para que veas cómo van a quedar terminados. Y bueno, es el primer concurso de maquillaje. Ojalá se animen a más, porque se puede hacer mucho más y tener un evento de talla internacional, porque el maquillaje es, olvídate, muy muy socorrido. Por esta iniciativa y por este concurso tan original. Gracias. Así es. Desde luego. Jurado Juan Carlos Sánchez. Nos sumamos a esa felicitación del primer concurso de maquillaje. Vamos a seguir escuchando qué dice el jurado. Pero no cabe redundar en la gran capacidad que tienen todos los participantes para el maquillaje, desde la base, el diseño, la terminación. Y pues cabe mencionar que vamos a calificar la creatividad del diseño de maquillaje, la limpieza de pincelada y trazo. Creatividad, y diseño y limpieza. La armonía de color. Esto creatividad, diseño, así que limpieza cada calificación y armonía de color. Porcentaje en la diferencia en la creatividad, limpieza y armonía. Pues nada, suerte para todos. Muchas gracias. Y sigamos disfrutando de esta gran tarde. Y no se les olvide, Noche de Muertos. Bien, pues bueno, seguimos, estamos dentro del 10º Festival de Día de Muertos en Zaguayo, Michoacán, y hoy se lleva por primera vez un concurso de maquillaje, y pues bueno, está contemplado para 1:15, llevan ya 25 minutos, ya van a completar la primera media hora, y algunos maquillajes pues ya van más avanzados. Mundo Chic. Y hay patrocinadores Santa también de este Tours, de este Jazz Color, Dúo Salón, God Diseños, Estudio Benjamín Guerrero y El Tazón Verde. También Agencia Skin. Y bueno, ahí está, estás viendo, estoy guardando un poquito de silencio para no distraer tanto. Pero bueno, seguimos agradeciendo a todos nuestros amigos de Quay que le están dando like, que le están dando me gusta a este video. Y ojalá que nuestros amigos de Facebook también empiecen a compartir y le empiecen a dar like al video también. Así que comenta amiga, ¿qué te parece el maquillaje? ¿Cuál es tu favorito? Empiézalo a comentar ahí en las redes. ¿Cuál chica crees que vaya a ganar con el maquillaje? Y ahorita te lo vamos a hacer el resumen también al final, así que deja tu comentario. Sigue ya el jurado avanzando, viendo ya después de estos minutitos, ya hay gente también que se ha acercado a ver este concurso. Incluso considero que quedó un poco chica la plaza para la cantidad de gente que empieza a llegar, se excedió. Yo creo que el año que entra pudiera ser en un espacio todavía más grande, para que más gente pudiera estar apreciando cada uno de los maquillajes sin acercarse tanto y pudieran estar viéndolos tal cual, para que cada quien tuviera como su equipo de que las vea y las vaya siguiendo cada técnica y cada maquillaje diferente completamente, mira. Así que seguimos en vivo completamente desde Zaguayo, Michoacán, en este 10º Festival de Día de Muertos. Y el día de hoy, pues bueno, se estará llevando este concurso donde se ganarán un viaje a París. La ganadora se va a París con todo y modelo. No, bueno, sí se van a ganar un viaje, no dijeron a dónde, pero se van a ganar un viaje. Así que pues prácticamente sí se van a ir, y déjame en los comentarios
¿Qué te parece? Mira, se va a calificar limpieza de trazo, armonía de color y la creatividad de la el diseño que puedas estar haciendo, que puedas estar utilizando. Déjame guardar un poco de silencio para no distraer y que puedas observar los trazos que están haciendo. Chicos, van 33 minutos, 23 Uy, segundos. ¡Qué miedo! 30 minutos. No es presión, pero... Van muy avanzados. Aún les queda tiempo. Bueno, y con público más todavía, ¿eh? Y con cámaras peor. Así que todo el nerviosismo, porque también estamos los diferentes medios aquí encima de ellas también. Así que si pudieran tener más presión, yo creo que ya no. Pero bueno, el tiempo. Tan. Ah, pero para las maquillistas, esto no es nada. En una hora se avientan una novia, que no se avienten una Catrina. He visto hacer maquillajes en media hora. Así que yo creo que sí, fácil, rápido se lo van a aventar. ¿Cuál es tu favorita? No te leo. No los estoy leyendo, amigas. Se están quedando calladas, bien envidiosas. No están queriendo decir nada. ¡Qué bárbaras! ¡Ay! Unas palabras que nos quieras dar para este evento. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a cada uno de los participantes por estar aquí y muchas felicidades ya. Ahora sí que sí la van a tener difícil los jueces, yo no sé cómo le van a hacer porque qué creatividad. Qué bárbaros, pues muchas felicidades y gracias por estar aquí. ¿Qué te parece? Los trazos, mira, la limpieza del trazo. Déjame guardar silencio para que puedas apreciar, mira, y no distraer a la maquillista. Ella es Carbigu, ya está, ya me lo aprendí. Carbigu Makeup, ahí está. Así que bueno, seguimos, amigos, seguimos acá en el maquillaje. Y bueno, gracias a todos mis amigos de Kuwait, 5,438 de rating. Wow, subiendo el rating en esta sala. Gracias a todos. Y sigue llegando más amigos, más amigas aquí a Zaguayo a ver este concurso. Una vez que termine, seguirá el concurso de gastronomía en un momento más. Así que vamos a terminar este primer live de Kuwait ahorita que lleguemos a los 6,000. Así que si tú nos regalas un me gusta en Kuwait, te agradecemos mucho, te agradecemos el doble hoy. Y gracias a todos los que están mandando estrellas en Facebook también, muchísimas gracias. 200 estrellas, muchísimas gracias por ese apoyo. De verdad, con ustedes todo, amigas. Y bueno, espero que también mis amigas reaccionen. Yo no sé por qué tengo nada más amigos que me mandan estrellas, bien pocas amigas. ¿Qué pasó con mis amigas? No sé. Hoy que les estoy mandando incluso imágenes de maquillaje y no mandan estrellas. ¡Qué bárbara, chicas! Pero bueno... Esto es en Zaguayo, Michoacán, para todos los que se están conectando fuera de México. Esto es Zaguayo, Michoacán, México, para todos mis amigos de Kuwait. Si tú no conocías esta plataforma de Kuwait, te paga por ver videos. Vas a ganar dinero, igual
por estar viendo los videos que estamos haciendo. Así que esto es lo nuevo que viene, esta es la tendencia que está llegando, así que te seguimos invitando a que nos sigas en Quite, así estamos como Carlos Flores, y el rating pues sigue subiendo, ya llegamos a los 6,098, 6,103 de rating, así que gracias, 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 gracias a todos, gracias a todas, gracias a todes, hoy, así que, pues bueno, vamos a terminar un poquito, vamos a terminar un poquito el Quite Live, y para hacer un reel. Sale la rubia, dice, la rubia va a ganar. Bueno, ahí está. Deja en los comentarios tu favorita. Y bueno, gracias a todos mis amigos de Quite. Gracias, te invitamos a los de Quite a seguirnos en Facebook. En Facebook vamos, estamos como Carlos Flores. Vamos a continuar la transmisión allá en Facebook. Gracias, hasta la próxima. Ahí está. Pues bueno, gracias. Duramos 25 minutos en este live y alcanzamos una popularidad de 6,393. ¡Wow! Subiendo el rating, así que ahora vamos a hacer un reel, ya casi que esté todo terminado, para mostrarte los maquillajes finales. Prácticamente ya llevan está contemplado este concurso para que sea una hora y cuarto, así que prácticamente pues ya le van avanzando, algunos ya van muy avanzados, así que en un ratitito más ya estarán prácticamente terminando los maquillajes, así que pues seguimos en vivo. Y gracias, gracias por las estrellas. Y amigas, ¿qué pasa con mis chicas? ¿Por qué no? Si yo sé que me siguen más mujeres en Facebook, las estadísticas no mienten, es más un público femenino en Facebook, en YouTube tengo un público más masculino, y en TikTok pues bueno, apenas estoy viendo estadísticas, y en Quai también, así que pues bueno, gracias a Dios hoy nos permitió entrar ya al primer live con Quite. Y pues bueno, vamos a estar haciendo ya los primeros videos para hacerte un resumen de un minutito, un reel, para que lo puedas tener ya el maquillaje terminado. Y bueno, amigos y amigas visitando, viendo, tomando fotos, ya entrando más a esta... A esta parte estamos prácticamente, yo creo que entrando a la recta final. Ahorita le vamos a preguntar al jurado, pero yo creo que ya va avanzando el tiempo y simplemente llevamos ya 28 minutos de este live, y desde luego que sigue avanzando el maquillaje. Así que déjame dicho, ¿cuál es el maquillaje favorito? ¿Cuál te está gustando más? Ana Bautista, gracias por estas 75 estrellas, amiga. Sí, sí, terminando este, va a ser muestra gastronómica, no es un concurso como tal, porque no van a, no cocinan aquí, pero sí, también desde luego que va a haber lo de muestra gastronómica, y luego viene el artista de Francia, ya lo escuchamos también ahorita sonorizar, y pues bueno, vente a la plaza, amigo, vente a la plaza, amiga, estamos en Saguayo, Michoacán, ya inició el 10º festival también en Saguayo, Michoacán, y bueno, ya ahora sí, a partir de hoy, pues toda la región, en toda la región hay festejo y festividad de Día de Muertos. Así que hoy estamos festejando nuestro Día de Muertos con este tema de Catrines y Catrinas. Y bueno, hoy más Catrinas, desde luego, maquillaje profesional de Catrinas en Saguayo, Michoacán. Así que pues saludos a todas, amigas, así que comparte. Ay, ¿dónde están mis amigas? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa, chicas? Pero bueno, ella es makeup artist Rocío Rodríguez García. Ahí está su lonita y ahí está. Diferentes detalles, recuerda, van a calificar creatividad, van a calificar limpieza de trazo y van a calificar armonía de color del maquillaje solamente, no la caracterización, no el vestuario, no el peinado, solamente el maquillaje será lo que estarán calificando hoy el jurado, que está aquí, y cada vez llegan más amigas, más gente a Saguayo, así que vente a la plaza, deja el like y vente aquí a la plaza, aquí nos vemos, aquí nos saludamos. Vamos a
terminar este live. Regresamos ya con la premiación o con lo que viene siendo ya el terminado. Ya cuando paren todos. O le seguimos. A ver, ¿qué quieren, chicas? ¿Le seguimos o nomás grabamos? ¿Qué quieren? Son 10 de a 10 segundos. Hacemos el minuto. Así que vamos a grabar videito. Modo retrato, video. Este no tiene video en modo retrato, pero bueno. Un videito. Así que, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu favorita? Déjame en los comentarios cuál es tu favorita. 10 segunditos a cada una, venga. Déjame en los comentarios cuál es tu favorita. Así que seguimos en vivo. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu favorita? Déjame en los comentarios. ¿Cuál maquillaje va a ganar? 10 segunditos de cada una. A ver, venga. Déjame en los comentarios. ¿Cuál consideras que va a ganar? ¿Quién es tu favorita? ¿Quién estás viendo? ¿Cuál te gustó más? Así que comenta, comenta, comenta. Y vamos a seguir un poquito en vivo todavía. Así que deja en los comentarios. ¿Qué te parece? ¿Quién va a ganar hoy? ¿Quién se va a llevar ese viaje de primer lugar? ¿Quién se va a llevar la sesión en segundo? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Dejan los comentarios. Así que, pues bueno, saludos a todas y vamos a seguir grabando. Ahí está. De repente hay amigas que se quedan en el detalle de cada uno, ¿no? Y, wow, pues la técnica, el trazo, la parte de cómo están quedando. Así que vamos a llegar a la parte final también, cuando ya estén casi terminados. Ya van muy aventajados. Ya se alcanza a notar la ventaja de cada uno de los maquillajes. Y seguimos completamente en vivo desde Zaguayo, Michoacán, para el mundo. Así que cada maquillaje completamente diferente de uno del otro. Y este primer concurso, pues bueno, así está quedando, mira. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu favorito? Deja en los comentarios, ¿cuál es tu favorito? Ya llevamos un ratito, ya se alcanza a ver el avance. Se alcanza a ver el avance de cada uno de los maquillajes. Así que, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es el favorito? Deja en los comentarios, con permisito, eso. Y vamos a ver por acá, ahí está. Todas ya son ganadoras, chicas, con el puro hecho de haberse animado a participar. Así que felicidades a todas las maquillistas hoy, que por primera vez se animan a hacer un concurso público, con cámaras y con público. Completamente en tiempo real, sin preparación más que con cara lavada. Así que 10 segunditos, 10, 9, 8, eso, 5, 4, y ahí está, ahí está, parejitas, para que todas tengan el mismo tiempo de cómo van, 10 segunditos. Te vamos a estar compartiendo el reel un poquito más adelante. Déjame ver por dónde pasamos, que ya se empieza a saturar aquí el área de trabajo, pero bueno, ahí estamos. Llegamos. 10 segunditos más. Ya ahorita están pegando ya estos detalles tan hermosos también que hacen lucir los maquillistas. Informarle a todos los maquillistas que les quedan 30 minutos para terminar. 30 minutos para ir terminando. Recordarles. 30 minutos. Nos quedan 30 minutitos. Con permisito. Con per. Y bueno, llegamos ya con Fer otra vez. Que siguen los detalles. Limpieza de trazo. Recuerda, van a calificar creatividad,
limpieza de trazo y armonía de color. Ahorita te explico qué es un poquito la armonía de color. Déjame retirarme ahorita de cualquier maquillista, que también nosotros los fotógrafos usamos mucho lo que viene siendo la armonía de color para ya sea contrastar o armonizar. Hija, nomás te vamos a pasar, cuidado. Pues bueno, seguimos. Y déjame comentarte, déjame salirme un poquitín para aquí de lo que viene siendo el área de exhibición. Y bueno, dentro de la fotografía también déjame platicarte un poquito ese tema de la armonía aquí con precisamente el tema de la foto del Festival de Día de Muertos. Colores primarios, colores secundarios, colores primos. Básicamente es que tú tengas colores que te contrasten completamente o que se vea muy armonizado. Eso es lo que te hace que un maquillaje te luzca mucho dependiendo de los colores. Por eso siempre se les pregunta a uno como fotógrafo qué tipo de ropa vas a usar para buscar una locación o un fondo que ya sea que armonicemos o que contrastemos y que destaque el sujeto o nuestro actor o nuestro personaje principal para que se vea diferente. Así que pues bueno, ya inició el 10º festival en Saguayo, Michoacán. Les quedan 30 minutos para acabar el maquillaje. Vamos a cortar aquí este en vivo y regresamos ya de manera final para mostrarte el trabajo final y desde luego estarte mostrando el trabajo de gastronomía desde Saguayo, Michoacán para todos ustedes. Carlos Flores, activa la campanita de notificaciones. No le cambies.